Ya estamos de regreso y vamos a continuación a mantener un diálogo con las tres guapas señoritas, ya les van a conocer ustedes, que han postulado su nombre para ser una de ellas la escogida como reina del Carnaval Girón 2020. Vamos a permitir que sean ellas mismas quienes se presenten y de inmediato vamos a conocer a nuestra primera candidata. Adelante. Buenas noches, estimados televidentes que nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación. Compañeras candidatas, señor periodista. Mi nombre es Verónica Silvana Cabrera Puya. Represento la Liga Deportiva Cantonal. Tengo 18 años de edad. Estoy cursando el tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Gracias. Muy bien, gracias. Hemos conocido en primera instancia a Verónica Cabrera. Es la oportunidad de nuestra segunda candidata. Adelante, bienvenida. Muy buenas noches, mi nombre es Karen Jiménez, vengo de la parroquia La Asunción, tengo 16 años, estoy por cursar el tercer año de bachillerato en la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral. Para mí es un privilegio y un honor poder representar al Grupo Juventudes Asunción. Muy bien, gracias a Karen Jiménez y vamos de inmediato a conocer a nuestra tercera candidata. El saludo cordial a sí mismo, bienvenida. Muy buenas noches a quienes nos miran a través de este medio. Mi nombre es Daniela Dayana Delgado Dueñas. Tengo 16 años de edad. Estoy cursando el primer año de bachillerato en la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Es un honor para mí poder representar al Centro de Estética, Color y Estilo del señor Carlos Bermeo Guzmán. Muchas gracias. Muy bien, gracias a las tres señoritas. Esa ha sido la presentación de cada una de ellas. Vamos ahora a conversar un poquito más sobre lo que se nos viene y la participación que ellas tendrán en este certamen de belleza, que por cierto es la edición número 25 la que se va a desarrollar en esta ocasión. Bueno, vamos a preguntar a Verónica, ¿por qué ha presentado usted o por qué está como candidata a reina de carnaval? ¿Qué le ha motivado? Me emociona la candidatura, ya que a través de ellos podré ayudar a rescatar las tradiciones y culturas de nuestro querido Cantón Girón y también ayudar a los diferentes grupos vulnerables. Muy bien, gracias a Verónica. La oportunidad y la misma pregunta, ¿por qué quiere ser reina del Carnaval de Girón? Le preguntamos a Karen. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención lo que son los certámenes de belleza y también lo que involucra el modelaje, ya que en estos certámenes a nosotros los jóvenes se nos da la oportunidad de ser partícipes en eventos sociales y culturales para ayudar en nuestras comunidades. Muy bien, gracias Karen. Vamos ahora con Daniela, la misma pregunta, ¿por qué está como candidata para Reina del Carnaval? Estoy como candidata para Reina del Carnaval porque me siento capaz de poder participar en uno de los eventos más bonitos, divertidos y coloridos que tiene el Cantón Girón. Ya asimismo como me emociona poder trabajar con autoridades en cualquiera de los temas y gracias. Muy bien, gracias a Daniela. También, bueno, vamos a seguir conversando. La reina de carnaval es justamente un personaje que identifica a estas festividades de alegría y que son de celebración a nivel mundial. Les preguntamos, ¿qué significa para ustedes esta tradición del carnaval? Vamos con Verónica en primer lugar. Entusiasmo y alegría, pero lo más esencial, compartir con amigos, vecinos y familiares, demostrar la amistad y sobre todo nuestra cultura. Muy bien, gracias Verónica. La misma pregunta le formulamos a Karen. ¿Qué es para usted la tradición del carnaval? Para mí, como una persona católica, tengo muchas representaciones, ya que el carnaval es una fiesta internacional, la cual consiste en diferentes tradiciones, en una mezcla de culturas, carros alegóricos, disfraces coloridos y
lo que es la gastronomía y así poder compartir en estas fiestas que son muy bonitas y llamativas. Muy bien, gracias Karen. A Daniela también le preguntamos, ¿qué significa para usted la tradición del carnaval? Para mí significa alegría, ya que podemos compartir con nuestros amigos, familiares, un momento de diversión donde obviamente existe el respeto y es un momento donde nos abrimos, donde compartimos, donde podemos vestirnos muy coloridamente. Gracias. Bueno, gracias Daniela. Ahora, si usted llegara a ser electa reina del carnaval, ¿cuáles son sus propósitos? Le preguntamos a Verónica. Ayudaría a rescatar las culturas y tradiciones de nuestro Girón. Y también ayudar a los más necesitados con diferentes actividades. Gracias. Gracias, Verónica. A Karen le consultamos lo mismo. ¿Cuáles son sus propósitos si llega a ser reina del carnaval? Si yo resultara ser electa como reina del carnaval 2020 de mi Girón, trabajaría junto con el municipio y el pueblo en general para así en los eventos sociales y culturales poder dar realce a nuestro bello cantón. La misma pregunta le formulamos a Daniela. ¿Cuáles son sus propósitos? Mi propósito sería trabajar con las autoridades en proyectos como con los animales, ya que como nos hemos dado cuenta, siempre vemos muchos animales abandonados en las calles. También trabajaría con las autoridades en el tema de charlas de motivación a los jóvenes, porque nos hemos dado cuenta que en la actualidad están por muy malos caminos y mediante las charlas que yo tendría preparadas debidamente con las autoridades, es motivarles a que corrijan su camino y puedan tener así un buen futuro. Muy bien, gracias Daniela. Bueno, finalmente la invitación a las personas para que les apoyen durante el acto de elección, bueno, y que vivamos en paz todas esas festividades. Verónica. Les invito a toda la ciudadanía a que vengan y den cita este domingo 23 de febrero a disfrutar del maravilloso carnaval de nuestro Girón. Contaremos con gran orquesta, la Orquesta Tumba 3. Y sobre todo, esperaré su apoyo y desde ya, ¡que viva el carnaval! Muy bien, ¡que viva! Gracias, Verónica. Vamos, las palabras finales también con Karen. Los invito a todos y a todas a participar de estos carnavales con mucho fervor y alegría. En los eventos disfrutemos de lo que tenemos, amemos lo nuestro y que nos acompañen a la elección de la reina del carnaval 2020 este domingo 23 de febrero a partir de las 6 de la tarde. Gracias. Gracias Karen. Daniela, sus palabras finales. De mi parte quedan cordialmente invitados este 23 de febrero en el Parque 25 de Junio junto al frente del Mercado Municipal a la gran elección de la Reina de Carnaval con la invitación de Camila Samaniego, Javier Neira y para bailar toda la noche junto a la Orquesta Tumba 3. Bien, bueno, gracias a Verónica, Karen y Daniela y nosotros también queremos invitarles a ustedes de parte de Leoquina Cultural y esperemos que ya tengan ustedes su comadre o su compadre. Les invitamos a que festejen también junto a Leoquina Cultural en el mismo escenario en el Parque 25 de Junio, el jueves 20 de febrero con la noche de compadres y comadres, con lo cual se arrancará aquí en Girón las festividades carnavaleras. Gracias a ustedes, señoritas. Con esto nos vamos nosotros a una pausa comercial. Enseguida estamos con más informaciones.